Bueno, esta es la información que tenemos. Ya hay personas, las hemos visto afuera de este escenario, más o menos a un kilómetro de acá, esperando para comenzar a entrar a las 6 de la mañana. El concierto se va a llevar a cabo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 35 estrellas, y dicen que todavía hay sorpresas, vuelos privados que se esperan desde hoy hasta mañana, entre ellos el de Richard Branson, el multimillonario dueño del grupo Virgin, que va a llegar mañana a este concierto. Él fue el organizador, la persona que se ideó este concierto. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta, el escenario está listo, las cámaras están listas, solamente que se espera que lleguen más o menos unas entre 300 y 500 mil personas que van a estar en este lugar. El sonido en este lugar también está listo, 1500 policías, más de 1500 policías que van a estar acá. Algo curioso, naturalmente, estamos a unos 200 metros, la tarima está a 200 metros del lugar al lado de Venezuela, donde Nicolás Maduro colocó esas vallas para que la gente no pueda pasar. Pero bueno, es inevitable, llegarán por música y también el sábado por ayuda humanitaria. Soy Rafael Poveda.